Bienvenidos a Mundo de Luz, por fin otra vez en el aire. Después de la devastadora situación que nos ha dejado el coronavirus, ya que se está yendo, aunque por ahí dicen que la nueva cepa, que pero es que tienen que vender más vacunas, si no, no se vale. Pues bueno, pero ya empezamos, ¿ah? El día de hoy. Como siempre, pues con mi crew de producción, Doña Flor y sus dos maridos están aquí, y Doña Florcita, como la jefa de fotografía, sonido, video y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo estoy feliz, de verdad, porque tengo más de un año que no hago nada de Mundo de Luz, no filmaba nada, no les enviaba nada, porque pues ustedes saben que yo tengo contacto con los maestros de Los Ángeles y me mandaron a callar la boca. Entonces lo digo en público, no me da pena, que cuando a uno le dicen cállate, hay que callar. Y dejé de hacer el programa hasta que me dijeron, ahora sí puedes abrir tu hermosa boquita. Y tácata, llegué. Y dije, bueno, dale. Pero esperé a que pasara mi cumpleaños número 25, ¿verdad? Para poder hacer este programa. Y muchachos, tenemos, por supuesto, les voy a contar más o menos qué es lo que vamos a hacer con Mundo de Luz este año, o lo que queda de este año. Vamos a tener el segmento del tarot, por supuesto, que a todo el mundo le gusta, todo el mundo está esperando el tarot. ¿A quién tengo por aquí que se pueden enviar sus email a quien tengo por aquí @gmail.com para hacer sus preguntas y yo respondérselas en vivo por aquí, por su programa, ¿ok? Podrían también seguirnos, darle like al programa, compártanlo con sus amigos, amigas y etcétera, amigotes o amicidios o a mí qué sé yo qué más, porque ahora con esto de los géneros múltiples no sabemos cómo dirigirnos los que no estamos en géneros múltiples. Es un poco extraño para nosotros, todo nuevo, pero bueno, así es la vida, así este planeta, si no sería aburrido. Y bueno, estaremos complaciendo peticiones. Van a aprender un poco en el segmento de Co-Creando Abundancia, que vamos a tener siempre un segmento de Co-Creando Abundancia. Y recuerden que está, como siempre, la página web co-creandoabundancia.com. Y ahí pueden tener ideas para hacer mejor su vida. Así que gracias por estar aquí. Thank you so much. Because I'm living in France. Mentira. En Miami. Realmente uno puede meter la cova desde cualquier parte del mundo, donde esté, de que vive en X. Yo tenía un viaje planeado el año pasado para ir a París, conozco varios países de Europa, pero Francia nunca lo he visitado. Y ya tenía comprado mi boleto y toda la cosa cuando explotó el coronavirus y tuve que pedir que me devolviera mi dinero para atrás, como dicen aquí los cubanos. Así que muchachos, Dios me los bendiga. ¡Mua! Bienvenidos a Mundo de Luz. Vamos a ver a quién tengo por aquí. ¿A quién tengo por aquí? ¿A quién tengo por aquí? ¿A quién tengo por aquí? Muy bien, ¿y a quién tengo por aquí? Tengo, no tengo nada, sí tengo.
yo tengo a unas personas que me pidieron que por favor revisara lo que está pasando en Caracas, Venezuela, ¿verdad? La ciudad que me vio nacer a este ser de los... hay un despelote, como todos saben, ¿verdad? O la mayoría, los que están informados, los que ven las noticias. O ven el WhatsApp, porque aunque tú no veas noticias en la televisión, por el WhatsApp te llega todo. ¿Qué tal? Entonces, ha habido un tiroteo por días, prolongado. Y me preguntaban, porque hay varias versiones sobre el tiroteo, ¿verdad? Que hay peleas de bandas de delincuentes. Y me refiero a las bandas de delincuentes, la banda del gobierno, que son todos delincuentes, la banda de la Guardia Nacional, que también son todos delincuentes, o la banda de los que se denominaron como delincuentes. Ellos sí, por lo menos, asumen su barranco. Entonces me dijeron, por favor, Mili, revisa en las cartas si esto es una componenda del gobierno o si es que ya sí se alzaron todos los poderes, cada quien quiere mandar, todos están en contra del gobierno, pobrecito el gobierno, ¿verdad? Entonces, tan bueno. Está la señora Flor ahí metiendo cizaña, ¿verdad? Para ponerme más emocional de lo que soy. Pero bueno, vamos a ver realmente si este despelote está orquestado precisamente por el gobierno para tapar algo que está sucediendo en el país y que tiene a todo el mundo al borde de la histeria. Entonces, como están al borde de la histeria, a lo mejor siembran más histeria para apagar un poco la tensión de una cosa con otra. Siempre han hecho eso. Vamos a ver si eso es verdad. Pues sí, eso es verdad. El gobierno es el que ha puesto realmente a esas bandas de delincuentes a dispararle a Raimundo y a todo el mundo. Ah, ¿qué es para ellos? Una tanqueta quemada, no sé qué. Les dio la gana de matar al jefe de la Guardia Nacional. Ok, lo mataron. Whatever. Para ellos la vida de un ser humano no cuenta, aunque sea de su misma banda. Eso no importa. Menos la de los ciudadanos, ¿verdad? Pues, señores, ahí está la respuesta correcta. Estas bandas de delincuentes no están divididas, están juntas, están de acuerdo. ¿Qué les puedo decir? Todavía le falta un poco a Venezuela para salir de este montón de delincuentes. Y recuerden lo que les dije hoy, como se los dije en el 2008, 2009, 2010, 2011, Venezuela ha tenido un montón de puertas abiertas en el momento justo para salir de los delincuentes, pero se juntan siempre el interés de cómo voy yo ahí, es el que hace que no salgan, lamentablemente. Entonces es algo karmático. El que ha podido salir del país no tenía que vivir ya ese karma. El que se ha quedado, que no ha podido salir por X o por Z o porque no ha querido, pues le toca vivir allá con la situación que hay. Esperemos que pronto termine esto. ¿Para cuándo termina el drama este de que los delincuentes sean los que mandan en el gobierno? Eso se los diré en próximos capítulos. Recuerden escribirme a quien tengo por aquí, que yo con gusto les respondo sus preguntas. Para mí es un verdadero placer volver a comunicarme con ustedes desde esta su pantalla, tvportales.com, que se puede ver en cualquier parte de la bolita del mundo y a través de cualquiera de las redes sociales
que a usted le guste, Twitter, Facebook, YouTube, cualquiera de las redes sociales que a usted más le guste utilizar para ver nuestra programación, pues le invitamos a seguirnos. Quiero invitarlos a todos ustedes, queridos amigos, a hacer su propio programa de televisión por internet. Llámenos. Puede ser su programa sobre, un momentico, el bosque. O tal vez quisiera estar en el espacio exterior. O quizás usted quiera estar más bien en la playa. Cualquiera de las cosas en donde usted quiera estar, nosotros podemos proporcionársela. Claro, tenemos un green screen espectacular. O quizás quiera estar usted en un gran estudio de televisión. Cualquiera de sus ideas es posible a través de la pantalla de tvportales.com. Llame ya al 954-479-1430 y estaremos felices de llegar a un acuerdo económico para sacar su programa de televisión por internet y hacer que el mundo sepa de sus ideas. Bien, ahora empezamos con las lunas de la semana. Vamos a ver cómo está el humor del ser humano esta semana. Ustedes saben que la luna tiene una influencia muy importante en los seres humanos. Así como la luna llena, la luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, va pasando, influenciando a las aguas del planeta. Los seres humanos estamos formados por un 75% de agua, que me quemo. El 3% que me dieron fue café, no agua. O sea, la próxima es equipo de producción. Miren, yo quiero agua. Siempre me gusta meter la púa a Doña Flor y sus dos maridos. Entonces, hoy lunes, nosotros tenemos a la luna pasando por el signo de Leo. Leo. Entonces, si ustedes se imaginan, y los que son leoncitos, ¿verdad? Que nacieron con el sol cuando iba pasando por el signo de Leo. ¿Cómo son? ¿Cómo sienten estas personas, ¿verdad? Los de Leo. Pues así, cuando la luna va pasando por el signo de Leo, la mayoría de las personas siente de alguna manera esa influencia de la luna y se ponen energéticos, románticos, un poco superficiales, que les gusta todo lo que brilla, quieren ser teatrales, intensos, peleones, demandantes, organizan, ¿verdad? Pero hay cosas buenas y cosas malas en cada signo. No hay un signo que digas, es que los de este signo son perfectos. No. Nadie es perfecto aquí, todo el mundo tiene algo, ¿verdad? Una ronchita que arde. Entonces, este día no se corte el pelo, ¿eh? No se corte el pelo, no se pinte el pelo, no se remueva el pelo ni se implante pelo. ¿Por qué? Fíjense que los leoncitos o son pelones o tienen mucho cabello. Así que la influencia de la piel, del cerebro, de la cabecita, de los leoncitos, está en estos días en que la luna pasa por Leo, está bien sensitiva. Entonces traten de no hacerse nada en su cabeza. Traten de mantener la ecuanimidad. Traten de no ponerse histéricos cuando se montan en el carro y se les atraviesan los estúpidos, ¿verdad? Eso me lo estoy diciendo yo, me lo digo yo, me lo digo yo. El día de hoy, llévenlo con calma. Vamos a ver qué viene para el día martes 13. El martes 13 de julio
ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te aparte. Mentira. El, porque es martes 13. Vamos a pasar la luna a Virgo. Entonces, la gente se pone más práctica, más analítico, más consciente de la salud. Tal vez muy bueno para hacerse faciales, tratamientos corporales. Pero tampoco se corte el pelo, hello. No se pinte tampoco, no se haga las mechitas que va a quedar como la bruja del 69. No se remueva el cabello porque va a quedar pelón pelado. ¿Qué te puedo decir? El día. Vamos a ver, vamos por el 14. El 14 de julio. La misma cosa con el pelo. Seguimos con la luna en Virgo. Así que seguimos prácticos. Conscientes de nuestra salud, o sea que lo que estamos haciendo algún tipo de dieta de desintoxicación, como yo que me tiene verde ya la dieta, no puedo más con ella, pero la voy a seguir porque es por mi propio bien, ¿verdad? sigue la cosa igual. El 15, la luna cambia a Libra, qué lindo. Y en Libra todo el mundo va a estar la, 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 como las mariposas que van de rosa en rosa, de flor en flor. Y la gente anda social, armoniosos, están viendo lo bello. ¡Qué bello! ¿Es bello? ¡Qué bueno! ¿Es, no es bello? ¡Uy! Ahí ese día, sí, programe su cita para el jueves con que le corten el pelo. Le pinten las canas, pero no se remueva el cabello, ¿ok? Todavía tiene el riesgo de quedar pelón, pelón pelado, quien te peló. El 16, que es viernes, vamos a estar en la misma cosa, pero ya el sábado la cosa se pone intensa, como a eso de las... A ver, el sábado... Ya va, porque este tiene un problema psicológico. Aquí está. La luna pasa a Escorpión ya en las horas de la noche. Ya cuando atardeció. La luna pasa a Escorpio. La gente se vuelve obsesiva. Se vuelve apasionada. Y se vuelve investigativa. El que quiere saber algo lo va a conseguir. Va a saber ese día si se pone las pilas y busca, ¿verdad? Ahí también se pueden cortar sus cabellitos y pintar sus cabellitos, pero todavía no se los remuevan. No se quiten los pelos esta semana, realmente. El día domingo, la luna... perdón, el día domingo no. El día domingo todavía seguimos con Escorpio. Y Escorpio realmente lo mejor de que la luna pase por Escorpio es que nosotros tenemos... un poder en esos días, una intuición aguda, una manera de decretar con fuerza y que las cosas pasen, decreten esos días. Saquen el espíritu guerrero que tenemos todos los seres de luz para decir, esto es lo que va a pasar, procuren que sea bueno lo que dicen. Porque cuando le desean mal a otros, la cosa se devuelve en algún momento, ¿ok? Así que no hagan como diría mi mamá. Mi mamá es católica. Y entonces, todos nosotros nos criamos en el catolicismo, por supuesto, en Venezuela. Y cuando nos portábamos mal, nos decía, ¡no hagan morcillas para el diablo! Están haciendo morcillas para el diablo porque acabamos de salir, por ejemplo, si era domingo, de la misa y íbamos a portarnos mal a la casa. Entonces no hagan morcillas para el diablo ustedes. Que todo lo que uno le hace o le desea a otros funciona como un boomerang, pero multiplicado, que es tétrico. Bueno cuando es bueno lo que deseo, pero malo cuando deseo mal. ¿Ok? Y bueno, estas han sido las lunas de la semana.
estamos con el tarot para los signos. Vamos a ver qué dicen los ángeles, que es con lo que yo me conecto, ¿ok? No me conecto con ningún otro ser, sino con los ángeles, los maestros ascendidos, para leer el tarot. Vamos a ver qué consejo le dan los ángeles a los diferentes signos. Recuerden que no solamente somos el signo en el que el sol iba pasando. Hay tres influencias fuertes que son: ¿por dónde estaba el sol cuando nació? ¿Dónde estaba la luna? Y ¿dónde está el ascendente? Porque depende de la hora de nacimiento. Entonces, ustedes estén pendientes, los que saben su carta natal, cuál es su ascendente, la luna, en qué signo está, en la carta natal, perfecto. Ustedes van a ver esas tres mensajes, ¿verdad? Porque vamos a tener uno para cada signo, pero ustedes se fijan, es que yo, mi signo solar es Cáncer, pero mi ascendente es Acuario y mi luna va pasando por Géminis. Ese es el mío, por cierto. Estoy diciendo mis intimidades aquí en cámara, todo el mundo. Entonces, ustedes tienen que tener pendientes los mensajes para esos tres signos que voy a dar, ¿ok? Y si les interesa saber su carta natal, por favor escríbanme, que yo les paso la información por allí. Y para que tengan exactamente conocimientos de quiénes son, qué los limita, cuáles son sus dones y hacia dónde tienen que enfocarse. Y eso lo pueden escribir también por a quien tengo por aquí, ¿ok? @gmail.com, que después la Flor Ángel y su don Mario me regaña porque no dije que es @gmail.com. Ok, vamos con el signo de Aries. ¿Qué tienen los ángeles que decirles a la gente de los signos de Aries? Es, por supuesto, Aries es el primer signo del zodíaco. Es el que lleva la batuta, es el bebecito, es el que llora, patalea, refunfuña, pidiendo su leche, ¿verdad? Lo que quiere que le den, se pelea, se enciende en un segundito, pero después se apaga y se le olvida todo el berrinche que hizo. Esta semana trabajen en sí mismos, lleven a todo a ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Y qué voy a sacar bueno de aquí? Porque no es que, ¡ay, pobrecito yo! ¡Me está pasando! ¡Esto es horrible! ¡No! Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida, es para que nosotros superemos esa situación. Pero cuando estás hundido en el pobrecito yo, ¿qué pasa? Que no vemos la salida, que no vemos cómo aprovechamos la situación para sacar algo bueno, ¿ok? Así que eso fue Aries. Seguimos con el signo de Tauro. Y para Tauro, mucha estabilidad. Es como que aprovecha el mensaje de los ángeles que dice que es un momento para juzgar, para poner en la balanza de la ley, ¿verdad? Esa mujer que tiene la balanza así, la ley. Y una venda en los ojos. ¿Qué es lo bueno y lo malo en tu vida? ¿Qué tienes que desechar y qué no? Es un momento para hacer juicios, pero no para culpar a alguien o culparte a ti mismo. Es para tomar decisiones de qué es lo mejor que puedes hacer con lo que tienes. Cuando nosotros identificamos esto es lo que tengo, hago una lista de lo bueno, una lista de lo malo, ok. De esto malo, ¿qué es lo que voy a sacar de mi vida? Y dejo lo bueno. Ok. Seguimos con el signo de Géminis. Y para Géminis, ustedes tienen un poder muy especial esta semana, dicen los ángeles. Ustedes pueden hacer que las cosas se hagan realidad con la decisión, tomando el poder que lo tienen en la mano en este momento. Así que pónganse las pilas, ¿eh?
a mandar, a decretar y a decidir por sí mismos sin depender de otros. Eso es lo que dicen los ángeles. Vamos con el signo más hermoso del zodíaco, más bello, precioso, que es el signo de Cáncer. ¡Mua! Nos sale la mejor carta del zodíaco, que es el Sol. Y del tarot. Y el Sol nos indica, no que vayamos a tomar sol a la playa, que sería muy bueno, porque aunque sean 15 minutos diarios de sol, cambia nuestras células, nos regenera nuestro sistema energético y absorbemos un montón de vitaminas que nos da el sol. Pero no es solo eso, es que seamos el sol donde sea que vamos, que brillemos, que demos luz, que demos paz y amor, que brindemos lo mejor de nosotros mismos para otras personas. Donde ustedes vean que hay algo feíto, que la gente no se está portando bien, que están peleando, ustedes respiren profundo y hagan que su brillo salga, que se ilumine todo. Tal vez una palabra de consuelo o un cállate la boca y deja de pelear, no sigas perdiendo el tiempo, es bueno. En esta semana, ¿ok? Vamos con el signo de Leo. Los peleones del zodíaco. Un signo hermoso también. Y le sale el mundo. Los ángeles, ¿qué es lo que dicen con esta carta para Leo? Tienen todas las posibilidades de que las cosas salgan bien, pero también de que salgan mal. Depende de ustedes con lo que se conectan y con dónde ustedes ponen la atención, porque donde pones la atención va tu fuerza. Así que leoncito, leoncita, no te inmiscuyas en los asuntos de los demás. Ponle mente a lo tuyo, para dónde quieres ir y qué quieres lograr, sin estar metiéndote en camisas de once varas ni en cosas de terceros, ¿ok? Co-crea con Dios, co-crea con el universo. Vamos ahora con Virgo. ¿Usted conoce algún Virgo? Yo sí. Para Virgo, los ángeles le dicen que es el momento de moverse, de trasladarse. Tal vez si quieren viajar, es un buen momento para la gente de Virgo. Pero sobre todo avanzar, hacer algo nuevo por ustedes mismos. Buscar consolidar ese plan que ustedes tienen en la cabeza desde hace rato y que le han dado más vueltas que un trompo y no terminan de hacer. ¡A pilas, Virgo! Ahora vamos con Libra. Y no porque Libra, no, sino porque Libra. ¡Uy, para Libra! Le sale la carta de los cambios. Cambio. Si está pensando en mudarse, esta es una buena semana. Si está pensando en cambiar la estructura, en cambiar algo en su vida, en su forma de vivir, hacerse exámenes también del cuerpo, atenderse a sí mismo, Libra, esta es una buena semana. Así que los ángeles están contigo en todo lo que deseas cambiar, te van a ayudar. Vamos ahora con el signo de Escorpio. Y para los escorpioncitos, esta semana van a estar con las pilas puestas, escorpiones, viendo más allá de lo que ven normalmente, ¿ok? Van a tener su percepción y su intuición muy bien abierta, digamos. Así que háganle caso a la intuición esta semana, que si el cuerpecito o la intuición, como lo quieran llamar, les dice, no vayas para ese lugar, no vaya, ¿ok? Pilas. Ahora vamos con Sagitario, Sagitario, y te digo, la hora como así como de esperar, de buscar una mejor manera para lograr las cosas, de buscar más información, de estudiar dentro de ti, pero también de fijar metas. Esta semana es bueno para ti, para hacer una introspección realmente, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué? No sé lo que quiero.
¿Saben o no saben? ¿Íbamos o veníamos? Pilas, Sagitario. Pilas, Capricornio. Va manejando todas las aguas bien, con mucha intuición, mucha sabiduría. Qué bueno, Capricornio, esta semana es bien nice. Te dicen los ángeles que vas a estar muy activo o activa y que vas a estar manejando varias situaciones al mismo tiempo, que vas a hacer. Lo superé. Vamos ahora con Acuario. Y Acuario, para Acuario todo lo nuevo, todo lo que comienza, todo lo que da los primeros pasos, esta semana es excelente. Si estás esperando para arrancar con algo, dale, Acuario, esta semana. Esta es la semana para arrancar. Los ángeles te acompañan en todos tus procesos y en este están especialmente atentos contigo, Acuario. Seguimos con Piscis. Y para los piscianos, mucha información. Los ángeles les dicen, pónganse las pilas y aprendan algo nuevo, no se queden así. A veces los piscis están así. Y les dicen, mira, tienes que hacer tal cosa. Sí, yo ahora lo hago. Y ahora pasan 20 años y todavía no lo están haciendo. Así que pilas, mosca, pónganse las pilas. Y utilicen su intuición, que son los más intuitivos del zodíaco, para identificar realmente qué es lo que tienen que hacer, para dónde tienen que ir, ¿ok? Tal vez esta semana no se muevan, pero van a saber, si se ponen las pilas, claro, hacia dónde tienen que ir y van a poder hacer un plan para comenzar a caminar. Así que estos han sido los mensajes de los ángeles para los signos del zodíaco. Y bueno, muchachos, creo que llegamos al final del programa, ¿verdad? Sí. Los veo la semana que viene con más de Mundo de Luz. Recuerden darle like al programa, like, compartirlo con sus amigos, amigas, por favor. Y suscribirse al canal, exacto, que están allá los de producción. Y no les oigo, no entiendo, porque yo no hablo por señas. Entonces o me lo ponen en una pantalla gigante, o me lo dicen. Bueno, Dios me los bendiga, que pasen una estupenda semana, los quiero mucho. Gracias por estar con Mundo de Luz de nuevo. Y nos vemos la semana que viene. Besito. Beep.